com vam veure a l'inici, sabem que era un inici fort, sabem doncs, del potencial de l'Hospitalet, cridats d'inici doncs, a ser un dels equips no? Doncs, que lluitin per aquesta plaça per ascendir. Però bueno, nosaltres hem treballat amb molta tranquil·litat, molt centrats en el dia a dia, ens agrada no mirar més enllà de l'entrenament més pròxim per arribar amb la sensació de seguretat. Tenim un equip molt i molt jove i tot té el seu procés, però bueno, evidentment començar guanyant i a un camp com la Feixa Llarga doncs, evidentment ens reforça moltíssim a totes les coses bé que s'està fent fins al moment. Ja hem passat a Girona d'estar sempre en cap de banderes, començar a temporada guanyant al camp de l'Hospitalet, suposo que no mirar encara a l'hora, però es pot considerar que el Girona és un candidat a intentar pujar a la categoria? No, o sigui... aprofito aquesta pregunta per deixar-ho molt clar perquè va ser un tema que es va tocar amb la Junta doncs a l'inici, abans de l'inici de pretemporada. Si no m'equivoco han pujat 16 juvenils, d'aquests 16 n'hi ha 4 o 5 que encara estan en l'etapa juvenil. L'objectiu del club està molt, molt, molt clar, no hi ha cap tipus de dubte i ens focalitzem molt, molt, molt en la formació dels joves per sobre del col·lectiu. Després, a partir d'aquí, doncs, aquesta formació i aquesta millora dels nanos doncs, a nivell col·lectiu ens han de fer doncs, millorar i estar en una línia positiva de joc. Però és un tema que es va parlar i va quedar molt i molt clar que l'objectiu d'aquest filial i la realitat d'aquest filial on hi ha nanos tan i tan joves doncs és la formació del talent de la base que la veritat que està donant molt al primer equip, com s'està veient amb els casos d'aquest any d'en Gabri, l'Orenya o l'Arnau que estava l'any passat o en Ramon Terrats que ja són a tots els efectes jugadors del primer equip o Libra. Llavors, bueno, continuem amb aquesta línia de formar el talent de la base. Personal, com t'has sentit tornant a aquest estadi, com està el comentari de temporada com a jugador? Doncs mira, se'm posa la pell de gallina perquè jo aquí he viscut etapa, dos temporades i una etapa probablement la meva millor dins de la meva trajectòria. Va ser una etapa de moltes alegries i venir aquí doncs, sempre és motiu de satisfacció i de, bueno, de venen records, doncs, records molt macos. Tornant al partit, has vist el partit que tenies imaginat o t'esperaves un altre tipus de partit? Bueno, sabíem de l'equip que teníem davant, sabíem la proposta de l'Hospitalet i nosaltres doncs, és una proposta doncs, similar, doncs, que nosaltres també ens volem fer amb la iniciativa del joc, però sabem del talent que hi havia davant i bueno, volíem treballar per intentar portar el partit on volíem, que era tenir, doncs, portar la iniciativa del joc, però era molt important que quan no tinguéssim la pilota doncs, intentéssim tapar aquest joc interior doncs, que busca l'Hospitalet on acumula tant talent per dins. I bueno, contents, molt contents. L'equip també arriba, no és per, però arribar amb baixes i bueno, no ha sigut fàcil no, aquests últims dies i molt content pel resultat, evidentment, pels tres punts, perquè és important que també s'habituïn doncs, a créixer doncs, sumant tres punts, però sobretot amb l'imatge i amb el treball que han fet els nanos sobre el camp. Doncs molt bé. Espera, bé. La setmana, com he dit, és complicada, no? Com aquí hi ha un accident, etcètera. No sé fins a quin punt. Això us ha unit més a la vestidor, la manera de salvar els gols, la manera en aquest esforç solidari, no? De defensar, que ho defensava molt bé i ho fes molt bé. Llàstima que el gol ha vingut només de l'error. Defensiu, no sé com heu viscut tot això i s'ha plasmat en el partit. Bueno, la veritat que encara ens estem recuperant del succés doncs, que vam patir. Va afectar moltíssim el grup i el grup encara és algú que ho porta per dins. Des d'aquí doncs, envio moltíssima força doncs, als nostres jugadors perquè tant de bo tot acabi sortint bé i puguem estar junts. I no ha sigut gens fàcil, però bueno, lo important és que hi ha un grup molt maco i bueno, hem mostrat doncs, que el col·lectiu doncs, és molt important doncs, que li doni molt valor al treball col·lectiu, que això farà doncs, que creixin de forma individual i evidentment doncs, hem mostrat en tot moment doncs, aquest esperit col·lectiu que és tan important doncs, per treure partit de la dificultat d'avui endavant. Gràcies.
No, básicamente que ellos han sido mejores que nosotros. No hemos sabido jugar el partido que habíamos planteado, o que el entrenador al final se pensaba que podía pasar y no lo planteó bien. Pero bueno, al final tenemos cosas que mejorar. Sabemos que tenemos una buena plantilla, pero al final, si no somos capaces de crear un equipo, de crear cosas que nos hagan mejorar colectivamente, pues nos costará. Enfrente teníamos un buen equipo, en el cual pues tiene gente joven que se le gira, que han jugado bien, han planteado un buen partido, nos han pillado en dos jugadas y a partir de ahí pues, han defendido bien. Nosotros hemos sido capaces de, ni en la primera parte y un poco en la segunda, de generar lo que buscábamos por fuera para finalizar por dentro, y se nos ha penalizado mucho. Hemos sido muy planos y eso al final, si no dominas el área contraria y la propia, es muy difícil ganar partidos. Sí, en la primera parte yo creo que no estuvimos bien, creo que en la segunda parte salimos bien al partido, pero bueno, también fue un poco una jugada así un poco extraña con que Guillón cae al suelo, que no sé si es falta o no, pero bueno, al final yo creo que la sensación global del partido es que no hemos estado a nuestro nivel y que el Girona ha sido mejor, bajo mi punto de vista. Sí, hay que mejorar y lo más rápido posible, porque al final tenemos que ganar partidos. Está claro que es un partido, pero al final también nos viene bien para saber que en la categoría, si no somos agresivos, si no hacemos bien las cosas que nos tocan, pues por mucho que seamos candidato A, hay que demostrarlo no solo los domingos, es día a día para prepararnos para el domingo. La verdad que teníamos ilusión en este partido, en empezar bien con tres puntos, pero bueno, nos ha dado. No hemos sabido encontrar la manera hoy. El partido estaba bien planteado, pero lo que hemos intentado en el campo no nos ha salido y no hemos encontrado la manera. No ha habido manera, lo intentábamos por fuera, pero no había manera, por dentro tampoco. Y bueno, ya sabemos que tenemos que mejorar y que para ganar no vale con tener buenos jugadores, sino que hay que meter un par de marchas más si queremos ganar la liga, que para eso hemos venido a... Bueno, estamos en este club. Es un toque de atención, si me permites, el hecho de la derrota de hoy, porque todo el mundo considera los últimos favoritos, es normal que así sea, pero claro, la derrota puede también positivo, ¿no? Para vosotros a corto y medio plazo. Bueno, nunca es positivo perder, pero sí que es cierto que te enciende las alarmas en el plano de decir que tienes que mejorar rápidamente, porque cualquier rival te puede pasar por encima y sabemos que, aun viniendo de segunda B, tenemos que guardarles en intensidad, porque si no, cualquier equipo te puede pasar por encima y es un toque de atención para salir el domingo que viene a la Pobla, sabiendo que si no igualas la intensidad del equipo rival, te van a ganar. Así que ya sabemos cómo el camino y mejorar tanto ofensiva como defensivamente, que estamos empezando, eso no nos preocupa, pero tenemos que mejorar... Ya te digo, sobre todo la intensidad, porque con los jugadores no se ganan partidos. Y como esta persona, 200 partidos con la camiseta Rossi, imagino que orgullo máximo con el club de tu ciudad y con tu club en esta vida, cumpliendo 200 partidos ya, que son muchísimos partidos. Sí, bueno, la verdad que cuando llegué aquí en infantil, pues nunca imaginé ser capitán y poder jugar aquí en el primer equipo, pues imagínate llegar a tantos partidos. Es un sueño cumplido, pero bueno, me quedan unos cuantos más, creo, y ojalá que pueda jugar lo máximo posible y pillar al primero, que no sé cuántos tiene, pero ojalá que pueda superarlo y ser el jugador con más partidos en la historia. Cristian, sin ánimo de poner excusas, en el primer gol, que ha condicionado el partido también, porque os habéis puesto en contra, se ha quedado bien en el suelo, se hemos visto protestar. ¿Qué ha pasado exactamente ahí en esa jugada? No sé. Ha sido muy rápida, pero creo que ha puesto un balón en profundidad y cuando Guillem ha intentado cerrar para llegar, que creo que llegaba él antes, pues ha habido como una especie de placaje, que lo que yo he visto en directo, luego no tendré que verlo, que creo que ha sido bastante claro y bueno, la jugada ha seguido y sí que es cierto que después está fatalmente defendida, porque éramos 4 o 5 dentro del área y ha rematado uno solo, o sea que eso es lo que no puede ser, pero creo que venía de una falta, que eso sí que es cierto, pero también es cierto que está muy mal defendida por nosotros y no es excusa, porque ya te digo, habiendo uno para rematar, no puede rematar con 4 o 5 que había dentro del área nuestra.